¿Cómo andas, Octavio? Hola, Acá Jesús. estamos con Octavio Caruso en esta visita que le hemos hecho acá a Buenos Aires y después de unos días ya de gira que hemos estado haciendo un par de cosas ahí, tocando, dando charlas, todo esto. Sí. Ya casi en los últimos días y no podía volverme de acá de tu home studio si no hacer un test, digamos que lo vas a hacer vos en realidad, Bueno. a una de las, para mí, a mi modo de ver, la mejor guitarra hasta el día de hoy, ¿no? De construcción argentina, ¿no? Sí. Que se dio acá ya de hace muchos años. Este modelo que vos tenés acá es un modelo del año 88, pero estamos Sí. hablando del luthier Francisco Estrada Gómez, ¿no? Que Sí. encima hace pocos meses que falleció, ¿no? No sé si era un mes ya que Sí, mes y partió. medio, parece, muy poquito. Sí, muy poco. Estamos Sí. hablando que esto de hoy es 17. Sí. Feliz día, maestro, feliz día el profesor. Feliz día para vos también. Igualmente, gracias. 17 de septiembre, día el profesor. Sí. Mira, bueno, acá tenemos entonces esta belleza que es del año 88. 88. Te cuento un poco mi historia con la guitarra, Dale. porque la historia de la guitarra la puedes buscar en cualquier lado. Sí, tu historia. Yo empecé a estudiar guitarra clásica en el conservatorio y tenía una guitarra de estudio muy precaria y ya en los últimos años del ciclo básico iba a estudiar el conservatorio con una guitarra que me prestaban ahí en el conservatorio. Y justo la guitarra que había era una Estrada Gómez que luthier había donado para el conservatorio. Entonces la pedía prestada y tocaba con esa, que era una belleza. Y a mí me quedó ese sonido de esa guitarra clavada en el alma. Entonces, después a la hora de juntar unos pesos, viste, vendiendo cosas y pidiendo a los familiares, yo era chico en ese momento, pendejo. Y bueno, buscando, buscando, nuevas no la podía comprar ni a palos, así que busqué usadas en segunda mano, me acuerdo, una revista que era como Mercado Libre ahora. ¿En qué año habrá sido esto Y acá? esto habrá sido en el 2002, por ahí. Ajá. ¿Vos ya estabas en qué año estabas del Y conservatorio? yo tenía 20 años y estaba en el tercer año del ciclo básico, ¿viste? Cuando no Claro. empezó todavía la carrera, ¿viste? Ese ciclo Bien. básico acá. Son 3 años. Entonces ya el instrumento ya me estaba, o no, mejor dicho, la música de interpretación ya me estaba exigiendo un mejor Claro. instrumento. Y hasta los profesores me decían, viste, che, fíjate si podés. Así que bueno, junté plata, vendí de todo, laburé en un montón de lugares mientras mi viejo me bancaban también. Y después buscar, porque no es fácil encontrar una guitarra de este Claro, luthier usada que venda. es que nadie la quiere vender, que vende una Claro. Estrada Gómez. Inclusive ahora las últimas Estradas que hacía, Francisco ya las hacía con la boca ovalada, ¿te acordás que había Claro, sí. implementado el sistema de boca ovalada? Cuando Yo. vemos así algunas bocas redondas todavía, siempre data de guitarras de los años hasta los años 90, por ahí, Claro, ¿no? Y esta del 88. sí. Sí, me acuerdo que en el conservatorio había como un poco como ese prejuicio de la versión de boca ovalada no era la más copada, por así decirlo. Igual la Ahí probás y va. está buenísima. Pero es como, Claro. viste, como pasa con las Gibson, que te dicen de tal Claro. fecha. Sentí el sustain que tiene eso, sí. Sí, tremendo, ¿viste? Claro. Ya. Ya vamos a hablar de las maderas, sí. Y bueno, buscando, 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 encontré un flaco que era como fanático de las guitarras, pero se dedicaba a otra cosa y se le había comprado a Francisco esta guitarra, se la había pedido. Y bueno, estaba bastante usada en el sentido de que él tocaba flamenco, entonces tenía muchos golpes en la tapa. Mira. Sí, todas estas cosas así como como que se ven como uñas por ahí dando vueltas, es del flaco, ¿viste? Igual en su momento yo le quise hacer como una especie de retoque a la tapa y muchos me dijeron que no, Nil, no, ni no. la toque, Qué porque es nil. una cuestión estética, ¿viste? Claro. Y le puede llegar a dañar o algo, si le. Sí, no, sí pierde. O sea, la misma laca original de. Porque la laca se va con los años, se va. Sí, porque esto es goma laca y llega un punto y además tiene mucha goma laca. Es que o sea, hay otras que hizo Francisco, le ponía hasta menos goma laca y la Ah. goma laca lo que tiene que se va evaporando y se va absorbiendo. A Claro. diferente de la laca poliuretánica, digamos que eso no se pierde nunca.
¿Ves, por ejemplo, en esta parte que se gasta? Mirá, ¿eh? O Sí. sea, acá si vos aprecias, esto es madera. Ese fui yo. Bueno, sí, muchos le ponen, ¿viste? Acá le ponen un protector o algo. Sí, Pero ves, sí. te das cuenta que acá llegas a la madera porque llegas rápido por la goma laca. Porque la goma laca es muy livianita. Y después, si vos la querés corregir o emprolijar, olvídate que te va a sonar exactamente igual. Porque Claro. en la tapa está casi el gran porcentaje, no me animo a decir el 70%, pero casi todo el sonido, la voz de la guitarra está en la tapa. Claro. Así que Esta es una tapa de pino abeto, vemos, ¿no? Que vemos sí. la veta bien. Dicen que mientras el pino abeto, mientras tiene la veta más fina, de mejor calidad es. Ah, mira. Bien, bien finita la veta, que tiene una vetita bien fina. Sí. A ver, acá la vamos a poder apreciar acá. Ahí está la veta, ¿eh? Esta, mira, ahí donde pongo el dedo. Sí, Esa veta, sí. ¿no? Tremendo. Tremenda calidad. Y igual que el espesor, ¿no? O sea, Claro, sí. es muy fino, ¿no? Sí. Esas son las cosas que me llamaron la atención a la hora de agarrar esta guitarra y que me siguen llamando la atención cuando me acostumbro mucho a estudiar o a practicar con otra guitarra para no hacer pelota esta. Claro. Y después vuelvo a esta y es como subirse a un Ferrari, ¿viste? Y Es sí. increíble. Es un fierro, de verdad. O sea, es una cosa que pesa, que está buena. Sólida, ¿no? Se te da esa Sí, seguridad, ¿no? De sí, tocar. sí, sí, sí. Acá vemos la etiqueta y es la guitarra número que hizo 200, 252, ¿no? Vamos a poner así. Apunta un poquito para abajo que le dé un poquito más de luz. Ahí. Sí. Ahí la vemos. Ahí está, mira. Estrada Gómez, Francisco Estrada Gómez, Verón de Estrada 15, Ramos Mejía, Buenos Aires, Argentina, número 252 del año 1988. Y siempre Estrada fue el que implementó esto, ¿no? De Rosetta. la roseta, la simplicidad, ¿no? O sea, como diciendo, ¿por qué vamos a perder tiempo en la roseta, sí? Porque hay rosetas que te llevan Claro. meses de construcción, ¿no? Sí. Bueno, cuando por ahí la cuestión pasaba por otro lado, ¿no? Sí, total. El diapasón, mira la altura, lo robusto que es, ¿no? El diapasón de Sí, acá, ¿no? es increíble. Es increíble. No, no le imaginaba, ¿no? Leona. Sí. Los aros y el fondo de palisandro de la India, mírala. Sí. La Las ve. vetas son tremendas. Increíble. Y la tapa acá, mira lo que es la parte de atrás. Palisandro. Obviamente que hablamos. Nadie puede estar preguntando en este momento del video, ¿es laminada o maciza? Nunca le preguntes a un luthier si las maderas que usa son laminadas. Todo macizo, ¿no? Mira el taco, también la robustez del taco, ¿no? O sea. Y viste que no son incómodos porque por ser grandes no son incómodos. Claro, Viste que ese es como otro mito, que a sí. algunos le hacen un taco finito o se lo hacen inclusive por dentro. Sí. Y acá la dejan casi sin taco, ¿no? Sí, ¿Viste es que? verdad, la más moderna, Sí, sí. contemporánea, le Sí, dicen. la dejan sin taco y directamente. O lo otro que les hacen con la caja, por ejemplo, acá, con una caída en la tapa para llegar a los casilleros más agudos. Sí. Y sin embargo, mira, semejante diapasón, ¿no? No le mezquino cuando otros sacan a lo mejor dos diapasones de este espesor. Claro. Tremendo eso que contás. Entonces, ahí tenés un sustain increíble lo que te eleva, no sabiendo la calidad que tiene el ébano, ¿no? Sí. Y el último casillero completo, porque también es estético eso de partirlo en dos. Claro. Son cosas, o sea, acá tenemos lo estético, no importa, te dan, mira el puente, la belleza del puente, y un puente no es tan alto, inclusive los últimos puentes de Francisco eran más angostos todavía, ¿no? Pero mira lo que es el espesor ese. Es una belleza, y tiene hueso ahí, ¿no? Sí, Octavio. sí. ¿Es hueso esto? Y la cejilla siempre bien fina. Y otra cosa que siempre usaron los luthieres clásicos, nunca ladeado Claro, sí. por la compensación de los graves. Eso es algo que también que se empezó a utilizar desde las guitarras. Más vemos ahí un atacamine. Claro. Si vemos el atacamine, tampoco lo tiene. Tiene la compensación. Es algo, digamos, más que se empezó a implementar desde las acústicas. Es una tremenda guitarra. La pala sí tiene un trabajo ahí en la pala, ¿no? Un trabajito más.
Yo a la guitarra no la toqué nada, o sea, Nada. está como vino. Girarlo un poquito, visita. Cedro, como debe ser acá. El taco. No, una belleza, ¿no? Y en la cuestión de sonido, como la profundidad de los graves. Sí, es una guitarra bastante grave de cuerpo, ¿viste? Eso en algún punto, como todo, te puede jugar en contra, en el sentido de que acople con un mic. Aparte reacciona, que eso es, o sea, la dinámica, el timbre, la yema, la uña, claro, responde a todo. responde a todo, o sea, acá tenés que tocar con cuidado, digamos, con cuidado, tenés como que, no hay que, digamos, alguien que está empezando no la va a apreciar nunca. Claro, bueno, cuando pasó esto de que ya estaba en el tercer año de conservatorio y una profesora me dijo, tendrías que ir pensando en un instrumento nuevo. Yo no entendía lo que me estaba diciendo, porque no había pasado por esto. Claro, ¿Se entiende? que se siente todo, ¿no? Es como... Claro, entonces, y puede ser el equivalente a cuando vos tocas en tu piecita con la guitarra eléctrica y un amplificador de 15 watts, cuando vas a tocar a un teatro, ¿viste? Que se escucha todo. Claro. O en la misma grabación, cuando te ponen los auriculares con el condenser adelante, que por ahí te pasas la mano por el ropa y sentís Claro, el se escucha sentido, todo. escuchar los auriculares, cómo suena tu mano en la ropa, ¿no? O sea, cuando... Claro, sí. Esto lo puedes tocar de muchas formas. Otro sonido y te tocan las mismas notas. La misma nota y el ¿No? clarín. Si tocas libre, no tocas Sí. apoyado. Tenés mucha reacción de volumen. Porque obviamente que si uno toca apoyado, igual no llega a romper, viste, de una No, no forma. rompe. Yo recién le rascaba, viste, bueno, se escuchaba que le pegaba unos rasguidos firmes. Pues Juan Falú, muchos usan esta guitarra, Sí. ¿no? Él usaba la ovalada, ¿te Las acordás? últimas. Pero Juan Falú empezó toda la vida, tocó con Sí. esta. Usaba también de esta, yo lo he visto en los primeros años. Sí, sí. Cuando iba a Río Cuarto en los 90, por ahí. Fin de los 90 tenía con boca, todavía era boca redonda. Porque la boca ovalada la implementó casi en las últimas décadas. Claro. A mí personalmente, que nosotros ya estuvimos escuchando otras guitarras que utilizo, esta guitarra yo no la uso para acompañar cantantes de tango y todo eso. Porque Suena mucho. es tanto el volumen que tiene que pasa a ser más protagonista que el cantante. ¿Entendés? Yo. Claro. Eso, Ahora ¿eh? ustedes la escuchan Así. bien. Pero esto con un micrófono. A mí me garpa más. Ese tipo de cosas que hacer. Que está bien, A ver, tiene mucho volumen, pero me falta agudo de flamenco, por así decirlo, ¿eh? claro. Es muy grave, está buenísimo, pero digo, Claro. esto es una cuestión particular Y mía. porque lo difícil que es lograr graves con claridad, ¿no? Y que duren, porque es lo más difícil de la guitarra. Los Claro, agudos los sacas en cualquier lado. Y sí. sí, en cualquier, en un remo, pones un remo, le pones una estancia y te va a sonar el agudo. Lo que no va a resonar son los graves, que creo que ahí está el secreto grande, ¿no? De ese cuerpo y esa dulzura, porque más allá de, no es tampoco que suene fuerte,
Claro. Son muchos los parámetros, digamos, a tener en cuenta el momento de elegir la tapa. De lo mismo hablábamos el otro día con Esteban González, que el secreto, que ya no es, dice Esteban, que ya no hay secreto, y es cierto que ya no hay secreto, ¿no? Claro, Pero como que todo está en esto, ¿no? A veces resoluciones milimétricas de cuánto va a medir el puente, del material, del milímetro, los milímetros de la tapa, el trabado que va debajo, las espinetas que lleva debajo. claro. Y ahí está, digamos, el gran secreto, que por eso Francisco no dejaba entrar a nadie en su taller, ¿te acordás? Sí. No dejaba entrar a nadie hasta los últimos meses, que bueno, le abrió, ya estando internado, ¿no? Llamó a sus amigos a decirle, bueno, ahí está el taller mío, ya saben lo que tienen que hacer. Claro. Sí, no, Uf. tremendo. Sí. Es un pedazo de historia, Estrada Gómez, Francisco Estrada Gómez, un pedazo de historia de la guitarra argentina. Lo que pasó es que en los últimos años también surgieron muchísimos luthiers, con Claro. las exposiciones de lutería y todo eso. Y quizás quedaba un poco atrás, porque calculo que también los luthiers nuevos deben estar experimentando otra forma, con otras cosas, otros materiales. Pero esta guitarra de los fines de los 80, digamos, la verdad que a nivel acústico es lo mejor que tengo y lo mejor que me pasó como para seguir descubriendo dinámicas, seguir descubriendo, viste, timbres, contrastes. Y aparte, si vos decís que era guitarrista flamenco el que la vendió, claro, precisamente porque no le Claro. faltaban esos agudos latosos. Sí, seguramente. Y esta no es una guitarra latosa Claro, y exacto. nunca va a trastear. O Claro, sea, claro. pobre, le erró en la compra. Claro. O sea, no es que la vendió de mala. O sea, vamos, Claro. porque yo no tengo, creo que es la primera vez que escucho, o sea, que alguien compra una Estrada Gómez usada. O Claro. sea, nadie vendió una Estrada Gómez. Estoy Claro. diciendo, qué sé yo, llegaste a eso que es la cima para después que de Sí. última compras otra para ver si se iguala, pero no hay, digamos, como que alguien haya vendido Claro. una Estrada Gómez. Es raro cuando me dijiste que compré usada. Claro, ¿De sí. verdad? Sí. No, no, no es fácil. Por eso cuando en su momento fue una búsqueda de meses, ¿eh? No es como cuando uno dice, bueno, sí, la Fender Stratocaster sale $1.000, tengo los $1.000, voy a cualquier casa de música, Talcahuano, acá en Buenos Aires, en el centro, y me la compro, ¿viste? No, esto es algo que es artesanal, lo hizo el tipo, o sea, tengo que esperar a que aparezca una persona que se le ocurra venderla, Claro. ¿viste? O en su defecto, en una herencia de alguien que no sepa. Claro. No, sí. Puede ser también de que haya gente que. Pero hasta yo creo que hasta en un testamento habría que dejarle esto así. Por la duda. ¿A quién se la vas a enviar después? Sí. Claro. Pero Porque. bueno, sin a ver, sin hacer el ¿cómo se dice? Mucho alarde Sí. sobre el luthier, porque también quiero contarte que yo, como estudié en el conservatorio, tengo compañeros y amigos en el conservatorio y en el palo de la guitarra clásica. Hay gente que no le gusta, que tiene otra mirada El sonido, claro, del sí. sonido, ¿no? Exacto, pues son colores, es como si, bueno, Sí. a vos te gusta el naranja o te gusta el celeste, y son Sí. dos facetas, ¿no? Pero. A mí lo que me pasó es que, como te decía antes, cuando no tenía una guitarra buena y me estaban diciendo, che, buscate una guitarra o vení a practicar con la de acá, me empezó a quedar en el oído el sonido de la guitarra de Francisco Estrada Gómez, así que yo me casé directamente con esta guitarra, o sea, Claro. no sé lo que son. Otras. Yo pruebo otras y no me copan, pero porque quizás estoy queriendo escuchar el sonido este. Claro. ¿Viste? Porque se escucha todo acá. No hay un lugar que no suene, que son estos sectores que vos escuchás, que por ahí una guitarra que ahí ya se mueren las No, acá notas. se canta todo. Sentí. Depende cómo lo des, ¿viste? La caja es tremenda. Es más, te vibra la punta allá de la pala. Es el que me dijo Esteban, también hay que revisar cuando tira una nota así, ¿Al aire? al aire, pues. Y fíjate si ¿Sí? vibra la punta del Sí, clavijero. sí, sí. Porque donde a ver, alguna guitarra no Y llega. si no llega, porque murió en algún lado, porque está Claro. recortada la guitarra, porque si Claro. no, explícame cómo no llega, si Claro. la madera transmite. Y pasa con.
Es que debe haber mucha cosa recortada, ¿no? Después una vez un guitarrista clásico dijo que donde más está viva la guitarra es cuando suena el aire, la cuerda. Entonces, por supuesto que esto va a sacarle más el jugo a la caja de resonancia, a toda la Claro. construcción de la guitarra, que esto. Que los arreglaron. ¿Viste? Entonces no es que acá no agarpe el sonido de esta guitarra, sino que hay cuestiones que son físicas del instrumento. Claro. Un amor. Sí, tremendo. Bueno, Gustavo, nos veremos entonces en el próximo. Dale. Próximo video. ¿Te querés despedir con algo así? Para la gente. No, sí, pero más que nada para probar algo que no sea tan clásico, Nos veremos, mi negro, en otro video, ¿eh? Dale. Suerte.